Tlajomulco en esa parte no creas que hay muchas dudas al respecto, al contrario, yo creo que habría un gran respaldo, pero sí hay un asunto que pudiera verse como una contradicción. Yo lo acepto, aunque decía y explicaba que la boleta no dice, la pregunta no es me quedo o me voy, la pregunta es ¿apruebas o no el desempeño de tu presidente? Entonces, en realidad en esa parte creo que está un poco la respuesta de cómo salvar esa contradicción, que sin duda pues es parte del debate en donde el que estamos ahorita metidos, sino de, pues por supuesto hay quienes opinan que sí, sería contradictorio el irme después de la revoca de un ejercicio probatorio de la revocación. Voy a ver dos cosas respecto a los tiempos. Primero, si hasta marzo pides licencia, ya no alcanzas candidatura, ¿eh? ¿Hasta marzo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues no ves que Emilio, que ya se le adelantaron los tiempos y tal, tal, tal. Las candidaturas se definen en diciembre, las precampañas empiezan en Ah, sí, diciembre. pero la licencia formal es 90 días antes de la elección. O sea, lo que dice la ley es 90 días antes del proceso te tendrías que separar de tu cargo. Es lo único que está O sea, establecido. me quieres decir que tú puedes estar haciendo pre-campaña y estar al mismo tiempo como presidente municipal. Bueno, podría, pero no lo voy a hacer. Aquí hay otra pregunta tuitera. Ahí voy. Déjame más porque está acá. Y allá. Y el jefe, si no. Nos corre. Concreta y me gustaría que me Sí. respondieras con dos nombres. Vamos a poner a que ya es julio de 2012, tú vas por el amarillo. ¿Quién te gustaría que fueran tus contrincantes por el verde? Bueno, por el rojo. Aristóteles, Romy Hernández, con el azul, Cortés o Fernando Guzmán. Híjole. Aristóteles y Fernando Guzmán, me encantaría que se fuera a la competencia. Ya. Por favor, si no nos vetas. Okay, ¿cuál? Digo, si ya se hizo una inversión, y yo estoy de acuerdo que fue baja inversión, ya sé que usted ya Si no, alegro que. Sí. ¿Por qué no aprovechar el ejercicio y hacer preguntas un poquito más finas? Sí, se planteó, se debatió, ¿por qué no metemos más preguntas en la consulta? O sea, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué hay que mejorar? Lo que pasa es que es hacer más complicado el ejercicio, ¿no? Es decir, también tiene su. Si de por sí es complejo el asunto, meterle más preguntas se consideró más que podía complicarlo, pero yo creo que sí es un tema que deberíamos, o sea, que tiene que quedar establecido como parte de lo que puede ser enriquecer un ejercicio de esta naturaleza. La verdad es que cuando lo debatimos hubo muchas opiniones en el sentido de que hubiera más preguntas. Sin embargo, pues se imperó la idea de vamos simplificando este que es el primer ejercicio para tratar de no confundir de más a quienes van a participar en el proceso, ¿no? Un tuitero. Un tuitero. Este es González Barra. ¿Por qué condicionar la reelección a la revocación si esto no pasa así en casi todas las democracias? Pues es una buena pregunta, ¿no, Jesús? Porque además el tema de la reelección es en sí mismo, en principio, un ejercicio de evaluación también del gobernante, ¿no? Sí, son parte de mecanismos de rendición de cuentas. Unos funcionan mejor que otros. Ya decía yo que desde mi punto de vista tiene muchos problemas la revocación de mandato. Funcionan mejor aquellos mecanismos que tienen que ver con la incidencia directa en la agenda política, con crear ciertas prioridades en los gobiernos, por ejemplo, el presupuesto participativo, pero desde luego es un acierto fomentar la participación ciudadana, cuidando mucho que estos mecanismos no descarrilen en ciertas versiones populistas y cuidando y mirando más bien experiencias exitosas como las que ya hemos comentado, les decía, de otros países como Brasil o como Portugal, ¿no? Oye, por aquí Canek Gerardo Romero nos pone una pullita a todos, dice, el ITESO está en Tlaquepaque, Lemus, Lozano y Salazar GDL, o sea, yo, viven en Guadalajara. Lo bueno es que el tema es Tlajomulco. Son expertos, son tlajomulcólogos todos ustedes. Somos alfareros. Alfarero. Tenemos lo que hicimos, el Instituto Electoral no aceptó participar, o sea, no, porque dice que como no existe la figura, no podía validar un ejercicio que no existe, lo cual a mí me parece un pésimo argumento, ¿eh? Porque digo, si es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues nunca hay ejercicios de participación ciudadana, hay uno y no lo validan. Bueno, ¿quién lo va a validar? Lo que decimos es que los presidentes de casilla serán directores de la escuela donde está la casilla, o sea, la casilla de Tulipanes la va a presidir el director de la escuela de Tulipanes, en Chulavista, en Santa Fe, en Tlajumulco. Y además se diseñó por parte del Congreso Ciudadano, el que coordina esta tarea, Margarita Sierra, que el Congreso Ciudadano hiciera un esquema de observación ciudadana
que puede acreditar observadores. Por cierto, quiero decirles de una vez que ojalá y vayan y se registren como observadores. O sea, es una invitación, está abierta la puerta para que estén presentes, porque lo que queremos es que haya máxima exposición del ejercicio, que la gente vea. No somos un árbitro, es una consulta organizada por el gobierno, hay que decirlo con claridad, pero trataremos de ser lo más transparentes posibles para que haya, mediante el esquema de observación, ¿cuántos llevamos? Miren, ahorita tenemos registrados 54 observadores, 7 vienen de fuera, del DF, de Tlaxcala y de Coahuila, y hemos tratado de que los observadores sean de diferentes asociaciones civiles, académicos y empresarios. Hemos hecho un mix, hemos ido poco a poco consiguiendo gente. Y cualquiera que se quiera, registrar como observador, aquí traemos unos paquetes de registro, ahí está Harold Dutton, que se va a registrar como observador, y algunos de sus alumnos. Si alguno de ustedes quiere, aquí está también Isaac, que ya es observador, y pues estamos a sus órdenes. Y también estamos en una página web que se llama ratificaciondemandato.mx. Ahí ya está la solicitud para mandarme la solicitud, y yo les mando todo el material necesario para trabajar como observadores. Nos encantaría tenerlos con nosotros. Y te pregunta por aquí Luis Guzmán, qué bonito todo lo que dice Alfaro, ahora que nos diga claramente por qué partido piensa postularse para ser gobernador. No lo sé, todavía no lo sé. De verdad que no lo hemos decidido. Yo quisiera que fuera por el Frente de la Izquierda Nacional, por todos los partidos de izquierda, siempre y cuando la izquierda vaya unida y que aquí no nos mangoneen quienes tienen secuestrados al PRD. Son las únicas dos condiciones. Si eso se cumple, podemos ir en un Frente de Izquierda con los tres partidos de izquierda, más un montón de organizaciones y de movimientos ciudadanos para dar la batalla en el 2012. Oye, Enrique, dos cosas ya nada más para cerrar, porque ya me andan regañando allá atrás. La primera, a ver si Jesús nos puede ayudar. Una de las cosas pendientes también que se quedaron de el diálogo anterior, Ricardo y Frank no me dejarán mentir, fue aquella posibilidad de que te pudieran, como un premio de consolación, digamos, lanzar hacia otro municipio, sí, ¿no? Y quedamos de ver la parte jurídica, si era posible el hecho de que Enrique pudiera, exacto, contender por Guadalajara o por Zapopan o por algún otro municipio, siendo Huejúcar, presidente municipal. O Puerto Vallarta, yo creo. No sé si tú sepas si esto es posible legalmente. Bueno, la parte que mi interpretación es que la reelección tiene que ver con los mismos electores. Si la elección es respecto de otros ciudadanos, no estamos hablando de un nuevo periodo, sino estamos hablando de uno distinto que se origina en otro lugar. Bueno, entonces, eso yo investigué también, y entonces, no hay impedimento. No, pero no me des ideas. Entonces, nomás para alimentar la especulación, o sea, nada más. Si no hay hasta donde yo chequé también no hay impedimento jurídico. Sí, por último, si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estaba en ese papel de no quererlo aceptar, pues igual los hubieras invitado otra vez a Cuba y lo aceptan. Esos son buenos, así se fueron apuntados rápido. Ya nos dijeron que ya con eso le cerramos, ¿vale? Oye, le andan prestando las urnas electrónicas a medio mundo, se las hubieras pedido tú, crees, su cuate. Sí, ya me las prestaron una vez, pero luego sale muy caro, sale más caro el caldo que las albóndigas con los consejeros. Pues llegamos a las 8:30, que creo que es la hora ya que nos dieron chance. Quería preguntar algo. Ah, perdón, dejamos la última. Brevísimo comentario. Yo creo que es importante que les quede claro a nuestros amigos tinteros que no hay ninguna incongruencia en que, obteniendo tú un apoyo mayoritario de la gente de Tlajumulco, optes a continuación por una candidatura al gobierno del estado. Por lo contrario, queda el equipo, queda el programa para concluir el gobierno municipal y además el empeño y la intención de que lo que se ha venido logrando en Tlajumulco se logre para todo el estado de Jalisco. Yo no veo ninguna incongruencia en que después de obtener tú un apoyo mayoritario optes por la candidatura al gobierno del estado de Jalisco. Bueno, lo mismo pienso yo, y al final la valoración final será de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que expusimos los argumentos, la verdad estuvo muy padre. Yo los invitaría, Jesús, Frank, Pablo y Ricardo, ya son fijos
en los debates tuiteros, quedamos de que vamos a seguir haciéndolo periódicamente, pues a ver si nos aventamos el siguiente pronto. El tercero, ¿cómo no? Definimos el tema, ¿no, Frank? Para ver. Yo creo que el descenso del Atlas, ese sería uno. Yo lo ese sería un tema. Doloroso, por cierto, un tema doloroso. Sí, no, Carlos nos va a decir ya un mensaje para cerrar. Es algo muy breve. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a Pablo, a Ricardo, a Margarita, a Jesús, a Frank y evidentemente a Enrique, pues su presencia, así como a todos ustedes. Mi nombre es Carlos Moreno, yo no soy el organizador directo de este evento, pero sí soy profesor y jefe del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Hay muchos alumnos míos y de nuestras carreras aquí reunidos, y pues para mí ha sido muy grato ver este ejercicio de deliberación, de análisis, y pues no me resta más que agradecerles nuevamente a todos ustedes y desearles buenas noches y buena suerte el domingo. Eso. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Gracias por escucharnos y gracias por recibirnos, Carlos. No, gracias a todos. Padre, panelista. Igualmente.